La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad inicia en la jornada de hoy cultos a la imagen de Cristo yacente que permanece expuesta a la veneración de los fieles en devota ceremonia de besapié en su sede canónica de la parroquia de Santa Cruz. La citada corporación del Sábado Santo continuará en noviembre con los cultos a la Virgen. Concretamente celebrará un triduo los días 11, 12 y 13 para concluir el 14 con solemne función. Las predicaciones estarán a cargo del padre Rafael Fernández Aguilar, párroco de Santa Cruz. La imagen de la Soledad permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en devota ceremonia de besamanos durante toda la jornada del próximo 13 de noviembre. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad celebra mañana en el claustro del convento franciscano la primera castañada popular a beneficio de su bolsa de caridad Melquiades Brizuela. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Piedad celebra el próximo viernes a las 9 de la noche en su sede canónica de la Iglesia de Santiago la reflexión ante el crucificado del Martes Santo, que estará a cargo del director de este programa, el cofrade José Manuel Romo Madera. Igualmente, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su prendimiento nos informa que el próximo sábado 7 de noviembre tendrá lugar en su capilla del Beato Diego el pregón a la Santísima Virgen del Patrocinio, que este año de 2015 estará a cargo de la periodista y hermana de la citada Corporación Penitencial del Lunes Santo, Gema Freire Martel. La Esclavitud del Santísimo Sacramento inicia este domingo en su sede canónica de la parroquia de San Antonio un triduo de ánimas que dará comienzo a las 7 de la tarde con exposición del Santísimo, Rosario, Bendición, Reserva y Santa Misa. Las predicaciones estarán a cargo del párroco del citado templo, Padre Óscar González Esparragosa. El 5 de noviembre se celebrará solemne función y posterior procesión de ánimas por el interior del templo. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora de la Esperanza Cigarreras ha decidido, en reunión celebrada días pasados, nombrar pregonero de la Esperanza en su octava edición al Padre Rafael Iglesias Calvo. El citado pregón se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre a las 9 de la noche tras la función principal a la Dolorosa en el convento de Santo Domingo. El Padre Rafael Iglesias Calvo es marianista y cofrade, hermano de la citada Corporación del Miércoles Santo, donde ocupó el cargo de secretario antes de ordenarse sacerdote. Actualmente está destinado en el Colegio Santa María del Pilar en Madrid. El redil de la Divina Pastora de las Almas ha encargado al cofrade Juan Mera Gracia los diálogos con San José y la Virgen en el camino hacia el portal, en la segunda edición del acto meditativo y literario Jornaditas de Belén. Recordemos que en su primera edición el encargado de las jornaditas fue el cofrade y pastoreño Francisco Javier Segura Márquez, pregón que estuvo amenizado con los villancicos de Macarena Bernal, Amanda Real y José Manuel Moreno Altoque. La Hermandad de la Divina Pastora de San Fernando celebra este domingo 1 de noviembre el undécimo aniversario de la coronación de tan venerada imagen con una solemne Eucaristía que dará comienzo a las 11 y media de la mañana y que estará presidida por Fray Juan Carlos González del Cerro, del convento de Santo Domingo de Jerez. Una vez que concluya la ceremonia, la Hermandad de Gloria abrirá el besamanos de la Virgen, que estará todo el día hasta las 8 de la noche. Igualmente, a las 5 y media de la tarde tendrá lugar en la parroquia el acto de presentación de los niños bautizados a lo largo del último año en el templo pastoreño, a los que se hará entrega de un pequeño obsequio como recuerdo. La Hermandad Isleña de Nuestra Señora de la Soledad ha iniciado cultos a la Dolorosa en su sede canónica de la parroquia de San Pedro y San Pablo, dando comienzo a las 7 y media con el rezo del Rosario y Santa Misa, presidiendo las Eucaristías el Padre José Luis Palacio Valverde, vicario parroquial. Este domingo celebrarán solemne función a las 11 y media de la mañana. Durante la jornada de Todos los Santos, la imagen de la Virgen de la Soledad estará expuesta a la veneración de los fieles en devota ceremonia de besamanos. La Hermandad de Jesús en su prendimiento de la isla ha convocado por sexto año consecutivo las bases para su tradicional cartel Martes Santo en el parque y lo hace a través de la cuadrilla de cargadores de la citada Corporación Nazarena. El citado cartel servirá para anunciar la salida procesional del próximo año.
Cada autor podrá presentar un máximo de 6 obras del paso de palio de la Virgen del Buen Fin en su salida procesional de este año de 2015. El plazo para la presentación de fotografías comienza el 3 de noviembre y finaliza el día 10 del mismo mes. Para más información, las bases del concurso se encuentran en la página web de la hermandad, www.prendimientosanfernando.net. Pues densidad en la agenda, como habrán podido comprobar. Vamos a pasar directamente pues a un reportaje que realizábamos el pasado sábado en Jerez de la Frontera, concretamente en el aniversario fundacional de la Hermandad de la Coronación de Espinas y la Virgen de la Paz en su mayor aflicción. Una hermandad que trasladó en la mañana del sábado a sus titulares en sus pasos procesionales hasta la catedral y por la tarde pues se efectuaba esa procesión extraordinaria que ya estamos viendo saliendo de la catedral con muchísima participación de las hermandades de Jerez, mucho público, no solo jerezano, sino del resto de la provincia, de fuera de nuestras fronteras a nivel autonómico, y también vimos algunos amigos que se acercaron desde diversos puntos como Valladolid, incluso desde Madrid y de Barcelona también llegaron algunos cofrades a presenciar esta procesión de la coronación de espinas extraordinaria que vamos a ver a partir de estos instantes. Espero que os guste y disfruten de ella. Escuchadme un momento, me piden una levantada por una enferma que está en Cantabria. Le he mandado una estampa del Señor para Cantabria, del Señor que cura a los enfermos. Va por Gema, todos por igual, valiente. Gracias.
Llegamos ya al final de nuestro programa. Reitero pues ese ofrecimiento al padre, al párroco de La Palma, al delegado episcopal de Hermandades y Cofradías, pues para que venga cualquier viernes que lo desee, que las puertas de esta casa están abiertas. Nos vamos a despedir pues con una nueva entrega. Llegamos ya al final del Lunes Santo con la Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y la Virgen de la Soledad, que como todos sabéis está celebrando el 450 aniversario fundacional. El próximo viernes comenzaremos con el Martes Santo. Espero y deseo que este fin de semana el agua nos visite muy poco y que dé una tregua a la Archicofradía de La Palma para que pueda salir la Santísima Virgen de La Palma coronada por las calles de su feligresía. Espero que nos veamos el próximo viernes, si Dios quiere, y mientras tanto, como sigo diciendo siempre, sean muy felices, muy buenas noches. Besos y abrazos.